Hola, mi nombre es Adriano Salgado. Vengo con la película Romántico Italiano que se presenta aquí en el Bafisi en competencia latinoamericana. Esta imagen que ven es la típica imagen de la ciudad de Mar del Plata, como muchos saben por el lobo característico. Esta imagen también pertenece al inicio de Romántico Italiano. La idea de contar Romántico Italiano surge un par de horas antes de empezar a filmarla. Surge en Mar del Plata, en el Festival de Cine de Mar del Plata, por un pedido de una chica que conocí en un cóctel. Surgió la idea de ayudarla a hacer una entrevista, así como están haciendo ustedes ahora. Entonces fui de camarógrafo y sonidista, yo soy sonidista, y por un accidente, cuando la entrevista había terminado, me pongo a hablar por teléfono y cuando termino, la actriz, que es Camila Tucker, se había ido. ¿Tienes algún proyecto? Ahora estoy con una, bueno, estoy presentando esta película y estoy con proyectos. ¿Camila se fue? Sí. Le pregunté si se habían sacado el micrófono a la chica esta venezolana, me dijo que no, que ella no sabía que tenía un micrófono, me pidió disculpas y salí a buscarla. El Romántico Italiano es el recorrido que hace Camila Tucker y yo siguiéndola. Gran parte del público son amigos y familiares. De los otros no sé mucho porque en realidad yo no me quedo para lo que son las preguntas. No me quedo porque me parece que cualquier respuesta que pueda dar yo arruina el relato de la película. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Kang, soy la directora de Mi Último Fracaso, una película que estrenamos ahora en la competencia nacional de este último 18 Bafisi. Mi Último Fracaso es una película acerca de la colectividad coreana en Argentina, especialmente sobre las mujeres de la colectividad, y está como centrado en las relaciones sentimentales de estas mujeres. Nos gusta pensar esta película como un melodrama documental, porque justamente trata acerca de estas cuestiones emocionales. Y al mismo tiempo queríamos darle como un tratamiento como melodramático, patético de las situaciones, hasta lo más sentido y dramático del asunto. Nosotros venimos haciendo esta película hace casi ya 5 años. No contamos con fondos para poder realizarla, entonces es un trabajo independiente, autogestionado. De hecho, yo estoy muy agradecida por mi equipo técnico. Sin ellos, la verdad que esto no hubiese sido posible. Muy contentos, muy honrados de participar en este festival. Es como nuestra casa. Acá empezamos a ver cine desde jóvenes. Y bueno, y a partir de esto espero que se abran otras puertas y otras posibilidades para poder mostrar la película en otras latitudes, a otros públicos. Nuestra mayor ambición es eso, que la película se vea, que sea accesible a la gente, que ante todo que la puedan ver y bueno, charlar acerca de eso. Mi nombre es Ignacio Mayorens. Soy Estanislao Wiesel. Y soy, junto a Estanislao Wiesel, el codirector de la película El Teorema de Santiago. En competencia argentina en este Bafisi 2016. El Teorema de Santiago es la génesis de la película El cielo del centauro, de Hugo Santiago. Desde el momento en que Hugo y Mariano tuvieron la primera idea hasta el estreno. La película surgió porque hay dos productoras muy amigas nuestras, que son La Unión de los Ríos y El Pampero Cine. Nos piden que documentemos el rodaje de la película El cielo del centauro. Se unieron para invitar a Hugo a volver a Buenos Aires después de 40 años de vivir en Francia a filmar una película de vuelta en Argentina. Era un hecho histórico y nosotros accedimos. La película está dividida en 3 partes. Que corresponden a la preproducción. Fue un argumento que se escribió entre París y Buenos Aires. Lo que hicimos fue recurrir a los mails, a la correspondencia. A partir de eso se configura la primera parte de la película, que es prácticamente epistolar. Y a la vez le incorporamos imágenes de las ciudades y las locaciones que buscamos para esa parte fueron lugares donde Hugo después filmó su película, como un guiño al cielo del centauro. La segunda parte transcurre en el rodaje de la película, que transcurre en muchísimos lados de Buenos Aires. Y la tercera parte transcurre en París, casi toda la parte de París, en la isla de montaje donde Alejo Modiyansky y Hugo editaron la película. Digo, esto es una película con poco presupuesto y pudimos acceder a filmar en París en un momento que no hubiéramos podido si no. Ese trabajo nos llevó 2 años, nos permitió pensar más la película y lograr algo que nos terminó gustando.
el hecho de estar en competencia argentina para nosotros fue una sorpresa y una alegría enorme porque eso le da más visibilidad. La verdad que estamos muy contentos. Este lugar es la casa para esta película. La última escena está filmada en una de estas salas. Toda la gente que participa ha pasado sus películas acá. Es donde la película más se va a disfrutar y más nos va a gustar pasarla, me parece.